Espero que todos se encuentren muy bien. Vine muy rápido porque según yo iban a publicar este video el viernes a 14 de febrero, como por eso yo creo que de las 8 de la noche creo. Bueno, voy a preparar video reacción, voy a preparar todo mi día, ordenar y todo lo que sea. Pero me di cuenta que en la tarde Jera MX subió unas historias en las que decía que él iba a publicar ya el video en jueves 13 de febrero, porque pues ya se estaba como que pues infiltrando la canción o el video, algo así, entendí, de un vato como yo. Producción, tenemos esa prueba. Sí. Córrela. ¿Qué onda? ¿Cómo anda la raza? Pues estamos listos para tirar un vato como yo. Debido a que hay gente que no respeta los lanzamientos, no sé cómo mierda consiguen la canción, no sé. No sé cómo se filtra una canción que tiene una hora programada de lanzamiento, pero bueno, vamos a soltar el video oficial, no me voy a amargar, no me voy a enojar, pero es triste ver cómo hay gente que no respeta el trabajo, el dinero invertido, el tiempo invertido de Charles, de Jay, de los productores de video, de toda la gente que trabaja. La raza que consigue esas canciones, no lo hagan, tiene derechos de autor, no gana nada, solo joden como la estrategia o la magia que ha programado un equipo para hacer un estreno. No lo hagan, no ganan nada, no ganan un peso, no ganan nada, no llaman la atención. Simplemente están jodiendo los tiempos de otra gente que está trabajando duro, que quiere llevar este dinero a su familia. Y pues nada, así que por eso vamos a soltar desde antes un vato como yo. Espero que la disfruten un chingo, espero que disfruten toda la música que preparó Rich Vagos para ustedes. Nos adelantamos un poco debido a que hay gente mierda que no respeta nuestra estrategia, pero vamos a darle. Y bueno, amigos, estuve en neta, o sea, ya vi que estaba publicada la canción, no la vi, no he visto absolutamente nada, solamente los promocionales, y creo que el estilo es muy bueno. Así que vamos a empezar ya con esta reacción, ¿ok? Vamos a empezar con este video. Hola, buen yo, ¿cómo está toda nuestra gente allá afuera? Es el Cachorro MX y Carlitos de la Anestesia. Sé que han tenido que pasar algunos años para que vuelvan a escucharnos juntos. Hoy venimos acompañados del Flaco de Oro. Rich Vagos en la casa. AMS Man, vato como Romero. Qué mala actitud me carga, ríe mala suerte. Baby, mejor me largo antes de que grites fuerte. Parece que no duele, pero es herida de muerte. No sé si se dieron cuenta, pero en este video se ve como si estuviera dando el porro. De que grites fuerte, parece que no duele, pero es herida de muerte. Nos comanda el drama, llena de nostalgia verte. Se complicó el proceso, la vida le llama ritmo. Salí a buscar los pesos, fue por un futuro digno. Salí a buscar los pesos por un futuro digno. No mames, o sea, es cierto. O sea, ya con estas líneas de Jera, siento que está completa la canción. Y es que también he escuchado a Charles Sanz y a Jay Romero. Siento como que algo bueno se espera. Ustedes saben que a mí me encanta Charles Sanz y siento que ahorita que salga Charles Sanz va a ser un boom, pero ay, es que no sé si ustedes saben, pero como que el tono de Charles Sanz, su garganta con su voz, es como un tono como ronco, pero como sexy, o sea, no sé, a mí me encanta la voz de Charles Sanz, me encanta. Vamos a seguir con el video. Lindo, recordarte con paños menores, cumpliendo mis fantasías, perdonando mis errores, baby, soy de los mejores. Por la calle se rumó, estoy hablando del sex, no music en la grabadora, extrañará mi estilo fresh, le llegará la hora. Esa toma, vamos a repetirla. Extrañará mi estilo. Esa toma, neta, se ve bien chida. Como que muy gangster, como que muy padrote, como que muy acá. Y le da así como de, fúmale, mija, fúmale. Se ve pro. Se piden de lista y se les desintegra el cora. Polvo dicen que somos o que nos convertiremos. Pero mientras mija marca, me llené y ahora cogemos. Y aprendí que no se mete el cora si luego nos vemos. El menú fueron mentiras, mira qué rico comemos. Un gato como yo no es muy fácil encontrar. Que una morra como tú muy bien la sepa cuidar. Off. No, ya, con esto, neta. Ah, Jay está haciendo el coro. Jay, haz todo. Su tono de voz es bonito. Que nos dimos, los atardeceres y la droga que comimos, cuando jurabas que me odiabas y nos vimos, por lo que somos, lo que damos, lo que fuimos. No, ya. Descargué el video a 1080 y se ve bien. El que llevó a cabo la grabación, la edición creo, fue Lalo. Voy a dejar su Instagram por alguna parte de la pantalla. Bueno, obviamente la localización es Puerto Vallarta, pero el video va muy bien. Lalo, te la rifaste. Si llegaras a ver este video, neta, te la rifaste, carnal. Hoy deambulo a mi manera, un romance a la nostalgia, solo por la carretera, soñando con tus labios
quien te respeta. Sabes, si te pusiera atención a ti, sería más lento llegar hacia la meta. Sabes, y si ese bando no te hace feliz. Uy, esa línea está buenísima. Escuchen esa línea. Sabes, si te pusiera atención a ti, sería más lento llegar hacia la meta. No. ¿Sabes? Si te pusiera más atención a ti, sería más lento llegar hacia la meta. No, mucha razón, tiene mucha razón. ¿Sabes? Y si ese bando no te hace feliz, lo más probable es verte tocar mi puerta. Yo siento que falta el solo de Jay. Lo siento. ¿Y a ti? Nada. ¿Y a ti? Menos, carnal. Y así no hacemos drama. Yo creí que Jay Romero iba a aventarse como con un solo acá más chido, pero no, se aventó más los coros. Viendo desde esta perspectiva, la neta sí, suena muy bien, ya se escucha más producción, la calidad del video se ve mejor. No, la neta, se la rifaron la neta. El estilo de Jay Romero fue totalmente. El estilo de Jera MX fue totalmente. El estilo de Charlie Sanz fue totalmente. Va a ser mi canción favorita, estoy seguro. La voy a estar escuchando cada rato, neta. Está muy bien, playa. Yo siento que el beat sí fue el correcto. Las voces fueron correctas, los tonos fueron correctos, las palabras fueron las correctas. Todo fue correcto, o sea, todo fue perfecto, básicamente. Lo estábamos esperando y era lo que esperábamos. Rolón. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado esta video reacción. Sígueme todo en mis redes sociales, estoy como @AlexLara. Tampoco te vayas a olvidar de seguir a La Talavera. Sigue la página, dale like a la página, está como La Talavera. Y en Instagram está como @la.talavera. Dale like y suscríbete, juro que lo vale. Si te gustó, comparte, que la gente puede enterarse. Wow, un momento, ahora faltan los saludos para la gente que comentó el último video que subí. Un saludo para Yaret San Matín Vlogs, que dice tremenda sección y muy buena idea quien lo haya comentado. Carnal, fuiste tú. Qué chido. Un saludo para Nareli, dice te rifaste, más historias de Uber, please, jaja, saluditos. Así va a ser, Nereli, vamos a subir más historias de Uber. Un saludo para mi carnal, Ricardo García. Neta, carnalito, qué chido que estés desde el principio de mi carrera de YouTube y aún sigas aquí, presente. Qué machín verte activo nuevamente, amigo. José López, jaja, me pasó algo muy parecido. Pues ya cuéntanos. Damián Álvarez, jaja, gran video, bro. Gracias. Lalo Change dice, ah, qué locura de video. Manolo Divi dice, güey, me tocaron la nave en el transporte público y me dio mucho asco eso. Pues lamentablemente así es la sociedad de hoy en día. Nada más hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Y pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Adiós. Dale like, suscríbete. Juro que lo vale. Si te gustó, comparte. Que la gente puede enterarse. La meta 1 millón. Después vienen los dos. Súbate y gritemos Alex Lara para gobernador. ¿Quién es? ¿Quién es Alex Lara?